un peleador que venía invicto, un peleador complicado. Veníamos preparados físicamente para aguantar el tren de pelea, ya sea por nocaut o por decisión. Se nos extendió un poco más la pelea. Me sentí, como digo, fuera de distancia. Ya tiene un año que no peleaba, pero gracias a Dios todo salió como... todo salió bien. Nos llevamos la pelea por decisión. Yeah, not to use it as an excuse, but it's been a year since I fought. And in regards to Alameda, we know that he has a lot of experience as an amateur fighter and also experience in, you know, with his boxing professional career here. So we knew we were going to fight a fighter that was a good fighter. Were you disappointed at all, Luis, that you weren't able to knock him out? Está un poquito decepcionado que no lo pudiste noquear. Pensé que lo noquearía, ya que se me hizo un poco difícil conectarlo. Como te digo, me sentí muy fuera de distancia. Aún así siento que conecté más golpes. Se vio un poco más aparatoso porque me estuvo llaveando mucho y el jab entraba, pero metimos más golpes. Siempre propusimos la pelea y fue lo que nos dio la victoria. Yeah, what gave us the victory was definitely that I landed more. Of course, you always look for the knockout, but it didn't come because, again, he was a guy that was using the jab a lot and that kind of threw me off guard a little bit until I was able to connect at the end. The 122-pound division is a loaded division. Who would you like to fight next? En la 122 hay muchos peleadores buenos. Luis, ¿quién quiere pelear próximamente? Hay varios peleadores buenos. Está hablando de Brandon Figueroa. Vamos a esperar a ver qué es lo que dice Al, a ver qué es lo que dice la empresa. Depende de lo que ellos digan, es lo que sigue. Por lo pronto va a ser seguir preparándonos más fuerte para la pelea que venga. Yeah, no, definitely a lot of good fighters in the 122. The name of Brandon Figueroa has come up, but we're going to check with Al, see what our next movement is, and next fight be just more prepared than we were for this fight. Did you see Brandon Figueroa's fight tonight, and if so, what did you think of it? ¿Viste la pelea de Brandon Figueroa esta noche y qué pensaste de ella? Sí la miré. Brandon Figueroa es un peleador que también tiene muy muy buen estilo de pelea. Es un peleador largo que te maneja la distancia también. Y se tendrá que trabajar mucho para ese estilo de pelea, pero creo que tenemos con qué ganarle. No, definitely, I did see the Brandon Figueroa fight, and he's a very good fighter, and he uses the distance very good, so it's a fight that I would definitely have to prepare well for against Figueroa. Is there anyone else that you would want to fight in the division if you can't make the fight with Brandon? And also, has the WBC said anything about when you might have to fight Ray Vargas when he becomes healthy? Cuando se recupere Ray Vargas y la WC ha dicho, CMB ha dicho si va a tener que pelear contra Ray Vargas, si es que no puede pelear contra Figueroa, o hay otra gente que quiere pelear en esa división. Yo peleo para quien esté en la categoría, para quien mande la empresa, estamos listos para el que sea. Yeah, we're ready for anybody at 122 to fight. We're just waiting for the business end to make sense, and you know, we don't fear anybody in this division. Gracias, Luis. Gracias. Okay, thank you, Luis. Congratulations. We'll see you again. Okay, folks.